como los enemigos políticos del país, las instituciones del pueblo, criminalizando así todo descontento social con su gobierno. En realidad, sus reformas pretenden concentrar el poder punitivo y son una advertencia de mayor represión hacia los movimientos sociales. Construyen un clima de criminalización mediática, hostigamiento, persecución y amenazas que no tienen fundamento real en contra de los activistas, incluyendo listas sumarias contra personas y expresiones político-culturales, tales como la diversidad de proyectos autogestivos estudiantiles que han convivido en el auditorio Che Guevara de la UNAM, o la reciente incursión de miembros del ejército a la Universidad Autónoma de Coahuila para intimidar a los que se movilizan, y hasta el intento burdo de contener las manifestaciones, encerrando a estudiantes con candados, como ocurrió en el estado de Hidalgo. No le creemos ni una palabra a Enrique Peña Nieto, porque sus hechos son los que hablan. Que tan anhelada e impulsada propuesta de un registro biométrico que coincida con el del INE antes IFE para controlar nuestras vidas y ficharnos a todos como presuntos delincuentes. Control social es su propuesta, no acabar con la delincuencia, mucho menos hacer justicia. El Estado que hoy representa Enrique Peña está al servicio del capitalismo y en su discurso promete el control social y la represión a los movimientos sociales que se opongan al desarrollo capitalista. Promete garantizar el acceso de las empresas a los territorios donde se localizan los recursos naturales para saquearlos sin importar el costo social y ecológico. Quieren llevar la explotación, el despojo, la miseria y el abuso como solución, pues así funciona su lógica de acumulación. 8. Enrique Peña Nieto menciona en su discurso que ahora sí apoyarán a las normales rurales, que se establecerá un programa social de becas, que se promoverá la investigación científica a través del CONACYT. Pretenden comprar a nuestros compañeros normalistas, firmando una tregua que sabemos no aceptarán, porque como el pueblo de México, a diferencia de los políticos burgueses, tienen dignidad. Y sobre nuestros 43 compañeros desaparecidos, sobre los 6 asesinados, de ellos casi no se habla nada, pocas palabras, el olvido. Nosotros sí nos acordamos de ellos y seguimos exigiendo su presentación con vida y el castigo a los culpables, y no nos detendremos hasta conseguir estos objetivos. Dos propuestas más del señor de la Casa Blanca de las Lomas son ridículas y no nos ofenden, porque sabemos que esa es su capacidad intelectual, que va a lanzar un plan anticorrupción. Es como escuchar a Chapo Guzmán proponiendo un plan antidrogas. Ya no digamos la creación del 911. No nos distraigan con propuestas de risa. El pueblo de México escucha la presentación con vida de los desaparecidos. Cuando decimos que todos somos Ayotzinapa, somos los de abajo mostrando nuestra solidaridad contra el ataque de los de arriba, el Estado. Cuando decimos que todos somos Ayotzinapa, no pensamos que el presidente esté entre esos todos, por favor. Estamos diciendo que él es uno de los responsables y que él es el principal responsable. Cuando gritamos con todo el dolor y coraje de nuestro corazón que todos somos Ayotzinapa, no estamos incluyendo al presidente de la República ni a los gobernadores que lo rodean. Cuando declaramos que todos somos Ayotzinapa, es un grito que exige justicia y castigo a los culpables. A los pueblos de México les decimos que sí tenemos propuesta, que nos organicemos desde nuestros espacios, desde nuestros centros de trabajo, desde nuestras comunidades y nuestras colonias, barrios, para ponerle un freno a estos pinches explotadores y a los vividores que nos malgobiernan este país, y decirles ya basta, que no permitiremos que sigan en el poder, que no permitiremos que desaparezcan a miles de personas, que encarcelen a los luchadores sociales, que asesinen y desaparezcan a los estudiantes, mujeres, campesinos, ecologistas, indígenas que defienden su autonomía. Asimismo, les proponemos que a través de sus organizaciones comiencen a tomar las decisiones del rumbo que ha de llevar a nuestro país,
porque desde ahora les decimos a la clase gobernante, su gobierno no nos representa. Que necesita abonar a la construcción de la huelga general, que agrupe los sectores que puedan paralizar la producción de ganancias de este modo de producción capitalista. Por ello, que recalca la necesidad de generar espacios de encuentro en los diferentes sectores de lucha que permita la coordinación de los pueblos de México. Sabemos que son los capitalistas y sus sirvientes políticos organizados por medio del Estado quienes causan los grandes problemas de México, que ejercen la violencia más cruel y sistemática. Son ellos el problema. ¡Que se vayan todos! Finalmente, la Asamblea Universitaria asume los siguientes objetivos primarios como fundamentales para que este país pueda avanzar puntualmente hacia la justicia social, económica y política, e invita a los pueblos y organizaciones a que juntos lo logremos. 1. Presentación inmediata y con vida de los 43 normalistas de Ayotzinapa detenidos, desaparecidos. Juicio y castigo a todos los culpables por el caso de Iguala. 2. Libertad inmediata e incondicional de todos los presos políticos del país y cancelación de todos los procesos penales. 3. Alto inmediato a la represión en todos sus niveles. 4. Fuera Enrique Peña Nieto. ¡Vamos!